el alcalde con toda la administración municipal le estamos solicitando tanto a los transportadores como a la comunidad tener paciencia, tranquilidad y esperanza de que esta situación se resuelva de la mejor manera. Estamos garantizando la movilidad para los vehículos de emergencia. Hacemos un llamado a los organizadores del paro para que permitan la construcción de un corredor humanitario y accedan al paso de las ambulancias desde la ciudad de Villavicencio a Acacías y viceversa. De igual manera, nos permitan el paso de los vehículos que transportan insumos médico-quirúrgicos y oxígeno. Nos den la posibilidad del paso del personal asistencial para que se pueda garantizar la prestación de servicios de salud. Recordemos que la manifestación es un derecho constitucional, pero adicional a ello, recordemos que también debemos respetar los derechos de los demás ciudadanos, sin afectar estos derechos colectivos. El alcalde municipal ha dado instrucciones a los diferentes secretarios para que cada uno en el ejercicio de su función pues resuelva y esté atento a atender los requerimientos ciudadanos y los requerimientos que tiene la misma institucionalidad. Seguimos atentos, el puesto de mando unificado está activo.